Queridos amigos de Latinoamérica, bienvenidos a otro encuentro una vez por semana en nuestro canal en Cartago, repasando historias, aprendiendo y sobre todo con esta mirada que hoy les voy a pedir atentamente, más que nunca aprovechemos cada minuto que tengamos en nuestro programa. De hecho, ni siquiera hoy vamos a presentar libros, ni mucho menos, porque quiero que todo el programa esté completo y acordonado con los testimonios que hoy vamos a compartir. Más que nunca latinoamericano y más que nunca con la mirada de la patria grande y en un tema que gracias a los amigos de Aten y a la figura de el compañero Marcelo Vilche hemos logrado tener dos testimonios que hemos buscado durante mucho tiempo cuando nos enteramos que se iban a hacer estos encuentros acá en el piso de Cartago, que es la presencia desde Venezuela y de Brasil de educadores, formadores, licenciados, pero sobre todo militantes de una idea que tiene que ver con la integración, la búsqueda de las historias desde la tierra misma y redenta desde América Latina, pero también meternos en la política, que es lo que a nosotros nos interesa, qué está pasando en Venezuela, esto que nosotros incluso en nuestros primeros programas en este 2012 advertíamos, ¿no? Un año clave y bisagra también para los procesos emancipadores, porque es la elección a presidente en Venezuela donde toda la derecha mundial va a intervenir, va a ser una elección mundial, ¿no? Desde los medios de comunicación más concentrados hasta Hollywood. Todo el mundo va a intervenir para impedir otra victoria del presidente Chávez en el proceso bolivariano. Y por otro lado, tenemos también la presencia de compañeros desde Brasil, una compañera de Brasil, con la cual también vamos a meternos en la historia tan rica y tanta lección que tiene el pueblo de Brasil para brindarnos en la patria grande, que es la cuestión también de la educación, la formación de docentes, nada menos que desde Río de Janeiro. Así que muy contentos estamos. Mirna, gracias por venir. Muy contentos hoy de recibirte. Te pedimos disculpas por el frío, pero bueno, así es la Patagonia. Mirna Sojo, contanos un poco de tu actividad para presentarnos hacia Latinoamérica. Bueno, Pablo, primeramente gracias por la invitación que hacen los compañeros de LATEN y en el tuyo, o sea, del programa Cartago. Bueno, las actividades propias de lo que es la militancia, ¿no? Donde yo vengo en Venezuela, formo parte de un movimiento pedagógico revolucionario y el capítulo de la Escuela Social Rodriguiana. Nuestras actividades están muy imbrincadas con la política y la educación, la pedagogía, la escuela liberadora, la pedagogía crítica, todos estos elementos que estamos en búsqueda permanente y en revisión permanente para poder asumir una revolución al estilo bolivariano, ¿no? Y que también nos sirva para vincularnos con otras latitudes de la patria grande, como tú lo has dicho, y poder impulsar pues cambios conjuntos, porque el asunto es estar juntos, ¿no? No dispersos. Entonces, me decías Escuela Rodriguiana. Escuela Social Rodriguiana, hablamos de la Escuela Social porque el proyecto Chuquisaca del maestro Simón Rodríguez pues quedó inconcluso. Uh-huh. Y nuestra escuela asume el pensamiento de Simón Rodríguez, no de una manera, digamos, dogmática, ¿no? Sino que más bien recreamos su pensamiento y sus ideas y retomamos aquella esencia de su pensamiento que sirva para la educación liberadora que busca el país. Nuestra ley de orgánica educación se basa en la doctrina de Simón Rodríguez y en la doctrina de Simón Bolívar, nuestro libertador. Por tanto, es deber del movimiento pedagógico y del gobierno pues en impulsar esas ideas rodriguianas que tienen mucho que ver con la práctica del hacer, pues, en la vinculación del trabajo a la vida,
una educación vinculada a la vida, al trabajo liberador, no al trabajo esclavizador, no al trabajo para las grandes transnacionales ni para esclavizados de empresas ni corporaciones ni fábricas, sino para más bien un trabajo que vaya en la dirección de lo que necesita el país para asumirse en un colectivo social que vele por todos y para todos, ¿no? Entonces la escuela tiene un papel muy importante en esta, como descubrir qué elementos de Rodríguez nos va sirviendo para impulsar esta idea, ¿no? Porque si bien en Venezuela, en la década de los 60, 70, e incluso 50, se pensaron en las escuelas técnicas, que no sé si en Argentina hay escuelas técnicas. Claro, sí, sí, sí. Pero esas escuelas técnicas fueron pensadas, ¿verdad?, para producir mano de obra barata. Pues nuestros estudiantes pasaban por allí. Una visión más rentista por el tema del petróleo. Correcto, sí. Entonces, bueno, se vinculaba mucho a esta parte de la rentabilidad, de lo que exigían las empresas privadas y todas estas cosas que la burguesía y la oligarquía siempre han querido de los pobres. ¿Y el pobres, impulso, ¿no?, viene después del 92, después del 98? ¿Cómo surge? Porque a veces tenemos una interpretación un poco errada del proceso bolivariano y se deja atrás que hay una historia de luchas que arranca mucho antes, incluso del 4 de febrero del 92. Por eso te preguntaba cuándo vos decís que es el principio del lanzamiento de la escuela rodriguiana. Mira, las ideas de Rodríguez y todas estas ideas innovadoras y emancipadoras las hemos discutido desde largo tiempo. Tú tienes razón, la revolución bolivariana tiene muchas gestas anteriores, ¿ves? Muchas cultivos, pues caldos de cultivos que venían dándose en la historia. Y en el caso nuestro, el movimiento pedagógico revolucionario tiene 20 años de lucha, impulsando ideas transformadoras a través del compañero Carlos Lan Rodríguez, no sé si lo conoces, es un compañero que ha guiado mucho la labor educativa en nuestro país. Y Carlos Lan, pues, ha dado elementos desde el punto de vista de lo latinoamericano, lo nuestro americano, ¿verdad? El pensamiento de Mariátegui, el pensamiento de Simón Rodríguez, tantas corrientes que tenemos en nuestra América, la corriente indígena o originaria, los afrodescendientes, por ejemplo, todos esos elementos de la corriente histórica social. Veníamos de hace tiempo, hace 20 años, te puedo hablar desde el año 89-90, en la década de 90 fue una década de mucha lucha del movimiento pedagógico revolucionario, y desde ese entonces veníamos pensando las líneas, las propuestas para una educación soñada para este tipo de revolución. Y bueno, desde ahí han ido cultivándose las ideas y ha ido surgiendo las propuestas que se concretaron en el año 98, cuando el presidente Chávez gana las elecciones, con la constituyente educativa y el proyecto educativo nacional. Ese arranca en el primer momento de gestión del presidente. Del presidente, porque veníamos encontrando todos los grupos del movimiento pedagógico y sindicatos, ¿verdad?, del país, y veníamos haciendo mesas conjuntas de trabajo donde veníamos discutiendo el país, la sociedad, las condiciones laborales, los docentes, el currículum, la escuela, cuál era el papel de la escuela en el proceso de transformación. Ya venían los cambios, pues veníamos avizorando los cambios y todas las corrientes se unieron en un momento histórico, porque fueron demasiadas consultas que se hicieron en el país, y durante la constituyente educativa, que fue en el momento estelar donde el presidente dice que vamos a hacer la nueva constitución, ¿verdad? Allí el movimiento pedagógico logra insertar todas las propuestas que en el plano educativo queríamos. Por ejemplo, contanos algo de lo viejo y algo de lo nuevo para tener una idea. Bueno, durante la década del 90, que fue la década del proceso más fuerte neoliberal en nuestro país, acuérdate que nosotros íbamos hacia la privatización de nuestra educación, por ejemplo, ¿verdad? Las condiciones de los maestros totalmente... A nosotros nos quitaron las prestaciones sociales durante la década de los 90, a los maestros venezolanos. Eso ahorita la derecha no lo recuerda, pero ahorita se lo estamos recordando porque estamos aprobando la Ley Orgánica de Trabajo, donde le estamos recordando que ellos nos quitaron nuestros derechos en esa época. ¿No tenían obra social? No, después que salíamos, después que tú te cesabas, no tenías nada. O sea, claro. No te reconocían los años de servicios ni nada. O sea, prestaciones sociales quedaron eliminadas totalmente por la banca neoliberal. Incluso nuestros currículas apuntaban hacia la autonomía de la escuela en manos de la empresa privada, ¿ves? Cosas que veníamos nosotros discutiendo, las cuestiones de la alimentación de los niños en las escuelas, los vestidos, los uniformes, los útiles escolares. O sea, eran ciertas condiciones que se iban como solapando y cada vez se iban restando
en la labor del docente y la escuela y la educación. Entonces íbamos directamente hacia la privatización de la educación. Llegada la revolución, ¿verdad? Todo esto comienza a cambiar porque la Constitución comienza a dar un marco distinto a lo que era la educación para esa época. Entonces ya no es la Banca Mundial la que tiene que determinar los currículas, ya no es la Banca Mundial la que tiene que determinar los salarios, ni lo que tiene que ver con la organización escolar y la escuela. Claro, estas cosas no han sido de un todo, digamos, pasamos a la revolución, ha sido progresiva. Claro. Y nosotros hemos tenido una lucha muy ardua dentro de la educación venezolana, incluso en el momento revolucionario que vivimos, porque las tendencias del capitalismo, del neoliberalismo, siguen estando presentes en las estructuras educativas. Entonces, bueno, es una lucha de permanente contradicción, ¿verdad?, de tensión que vamos a ir superando. Pero hoy en día podemos hablar que la educación venezolana es una educación al alcance de todos. En Venezuela todos estamos estudiando, ¿verdad? Es uno de los países que ha logrado incluir en el nivel universitario el mayor número de personas. Estamos hablando casi de 15.000 estudiantes entre primaria y universidad. Y eso nos llena de mucho regocijo porque tenemos personas que nunca habían tenido acceso a la educación universitaria, por ejemplo, y hoy en día la revolución ha dado ese bienestar a todos, ¿no? Las escuelas bolivarianas, que es un proyecto de la revolución donde los niños tienen la posibilidad de su alimentación, de sus textos escolares, que por cierto, ahorita hubo una avanzada de la derecha que yendo, tú sabes que las editoriales, no sé, también es un gran negocio, todo es negocio. Es un negocio, entonces bueno, ahorita comenzando el año escolar en enero, la ministra de Educación, Marianne Hanson, puso corte junto con el presidente y elaboró los textos escolares que tienen que pasar para las escuelas, un poco orientando las cosas que necesita la formación de nuestros estudiantes. Y eso pretendió causar revuelo, pero se le salió rápido a la descalificación. Vamos avanzando pues en estas cosas. Por ahí es más técnico, pero en el caso de la educación también se genera el doble poder, porque por ejemplo la vieja estructura del Estado, obviamente rentista, basado en la Arabia Saudita de Sudamérica, no va a ser desmontado de un día para el otro. Entonces el proceso genera un doble poder con las misiones, ¿no? Si el Estado no responde, yo tengo el nuevo Estado. En el caso de la educación también sucede lo mismo. Sí, fíjate que la vieja institucionalidad representada por las escuelas, los maestros y esta formación que hemos tenido en las academias neoliberales, no le podemos llamar otro nombre, claro, oligárquicas, las misiones pasaron a transgredir ese espacio, ¿verdad?, y a asumir lo que la escuela no podía dar. Entonces la alfabetización en Venezuela, imagínate, eso fue un movimiento de revuelo que lo dirigió el comandante Hugo Chávez, dirigió la alfabetización y ahí pudieron inscribirse todos los que tenían, los que no tenían acceso a la escuela. Entonces bueno, sí, las misiones han servido ese paralelo para contrarrestar lo que las instituciones no quieren asumir. Eso hay que decirlo, reconocerlo. Estamos cerrando el primer bloque, pero Venezuela fue alfabetizada en el 2005. Sí, comenzando, sí, la revolución, sí. Es el segundo país del continente sin analfabeto. Y no han desaparecido las misiones de Misión Robinson 1, Misión Robinson 2. Fíjate que inclusive tuvimos que montar la Misión Rivas para aquellas personas que no habían culminado el bachillerato. Y después tuvimos que montar la Misión Sucre. Ajá, ¿dónde continúan este contingente de personas que no tuvieron acceso nunca a la educación universitaria? De modo que se fue creando un sistema, ¿verdad?, orgánico, bien interesante, donde la gente pudo asumirse. Bueno, las misiones han pasado a ser la bandera revolucionaria nuestra y las defendemos con mucho ahínco en cada movilización que hacemos, ¿no? Y bueno, había otras cuestiones que quería anexar allí en relación a lo de la educación. ¿Querés que lo armamos en el segundo bloque? Bueno, está bien. Acá me dicen, tenemos en realidad, imagínense, miles de preguntas, sí, porque estamos también, nos sentimos enraizados en lo que pasa en Venezuela. Y lo defendemos y nos enojamos, ¿no?, y nos metemos ahí porque lo sentimos parte de todos nosotros. Así que podemos tener como tres programas. Yo los invito a un pequeño corte y ya seguimos con más Cartago. We'll be right back.
resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atentos.